Hello, hello. ¿Cómo están, mi gente divina? Saludito. Bendiciones. Linda tarde. ¡Guau! Wow. Está chulámbrica la tarde. Está como gris. Está cayendo una llovizna. A mí me encantan esos días así. ¿Cómo están todos? Andrea Peña. Andrea Peña, para ti estoy haciendo el video. Déjame ver si Andrea Peña sube. Ingrid Vicente, saludo. Marisa Ainhoa, saludito. Juan Calderón, saludo. Y bienvenido a todos. Andrea Peña, sube, mi amor, que llegaron tu producto. Perdón. Muy buenas tardes, mi nombre es Judith La Antigua. Ustedes saben que soy afiliada y distribuidora a Vida Divina. Pertenezco al movimiento Creciendo. Déjame tomar un chin de té porque parece que se me entró algo por aquí. Marisa Salón, te llamo ahorita, te llamé con la mente. Soy distribuidora de los productos Vida Divina, afiliada a la compañía. Estoy buscando personas que se afilien conmigo para que tengan una vida divina, para que crezcan, para que se liberen, para que tengan una libertad financiera, para que tengan mejor vida. Estoy buscando eso. Yo, Judith La Antigua, y pertenezco al movimiento Creciendo. Andrea Peña es una persona, una señora dominicana que viene para acá, para los Estados Unidos, y usó la confianza. Eno García, saludo. Ingrid Pérez, Inés Josefina Valdés, Carmen Peralta, saludito, mis amores. Rosa Martínez, hola, mi amor, todo bien. José Domínguez de Núñez, hola mi amor Sote Bello, bendiciones para ti, mi negra chula. Pues sí, Andrea Peña, señores, viene para Nueva York. Andrea Peña va para el evento de Vida Divina en Florida, en Orlando, el 22 a 23, donde va, ahí viene el café, donde viene el café, un café con Ganoderma, un chocolate. Ay, yo que soy loca con el café. Carolina, bueno, hola mi amor. Yo que soy loca con el café, ya me voy, nos vamos a salvar. Ahí es que la cosa va a estar buena. Pues Andrea Peña viene para Nueva York y Andrea Peña hizo así. Hizo su pedido en Vida Divina antes de llegar aquí. ¿Por qué Andrea Peña hizo eso? Porque Andrea Peña tiene gente en Nueva York que le compra su producto, entonces ella va a estar lista, vino para estar ready. Para estar ready en producto. Y puso mi dirección para que le llegaran aquí los productos. Mirna Altagracia Vázquez es la persona que yo tengo en Puerto Plata afiliada. Mirna Altagracia Vázquez, para la gente de Puerto Plata. Mirna es la distribuidora, mi socia en Puerto Plata. Si tú quieres té y está en Puerto Plata. O tú tienes Diana Echeverry, mi amorzote, te saludo, bienvenida. O tú tienes una persona que está en Puerto Plata, contáctala con Mirna, que Mirna tiene té. Mirna es mi socia allá en Puerto Plata, Santiago, República Dominicana, Puerto Plata City. Diana Echeverry, saludito, mi amor. Muchas bendiciones, mujer guerrera y emprendedora. Tu fiel admiradora que te sigue los pasos para ver si llego más o menos, aunque sea por el caminito donde tú andas. Pues como le estaba diciendo, miren, Andrea Peña viene para Nueva York y antes de llegar a Nueva York, ella hizo su pedido porque la ventaja de Vida Divina es que tú puedes trabajar donde quiera que tú estás. ¿Qué va a hacer Andrea Peña? Que viene para acá a pasear, pero también vas a ganar. Porque Andrea Peña vas a venderte. Mira, Andrea Peña hizo su pedido para cuando ella venga a Nueva York, ya la gente de Andrea Peña que vayan viendo que van a tener producto. Mira, ella pidió té, ella pidió cápsula Life, que es lo que es para perder peso, para perder medida. Cápsula Life, déjame ver qué más pidió Andrea. Andrea pidió cápsula Life, qué más, qué más, qué más, qué más. Andrea pidió Ganoderma. Señores, el Ganoderma, ustedes pueden chequear. Ustedes pueden chequear en internet para qué sirve el Ganoderma. No importa del producto que sea, nada más busquen esa palabra. Nada más escriban la palabra Ganoderma para que ustedes vean qué potencia tiene esa palabrita. Qué potencia tiene ese hongo
¿Para cuántas cosas sirve ese hongo? El Ganoderma. Chequen eso. Busquen en su computadora, en su teléfono. Escríbalo en Google, donde ustedes quieran. Ganoderma, ¿para qué sirve? Y vean cuántas funciones tiene el Ganoderma. Pues, Andrea Peña, aquí llegaron tus test. Gracias por tu test. Gracias por creer, por confiar en mí, sin conocerme. Ella hizo ese pedido para que me llegue a la casa, para cuando ella venga buscarlo. Entonces ella pidió Gano, ella pidió Time, que es mi cápsula preferida también, y ella pidió Life. Ella pidió Life. Ayer yo tomé mi cápsula, yo no sé por qué, pero esto es increíble. Esto es increíble. Yo tengo el peso en el baño. Yo tengo un peso donde yo me peso en el baño. Y ustedes van a creer que yo me pesé. Cuando llegué de New Jersey, yo me pesé y pesaba 4 libras más. Y esta mañana me pesé 4 libras menos. Esto es maravilloso, señores. Esto es maravilloso. Les voy a decir algo. Miren, mi gente. Atiendan. Sabemos que hay personas que se hacen una lipoescultura. Cuando se hacen la lipoescultura, tienen que usar faja. No te puede mover, no te puede mover porque el médico te manda a guardar un reposo absoluto. A veces no te puede ni bañar, hay que pasarte un pañito mojado y esa cosa. Otra persona también te mandan a comer saludable. Sin embargo, con estos productos, que es lo que yo le llamo la lipo divina, porque son de esta manera. Mira, son de esta manera. Atiende como yo lo chequeo. Mira, por ejemplo, cápsula Light, mírale el número 1 donde lo tiene ahí debajo, ve, en la lista de vida divina, ve, 1. Quiere decir que cuando tú vas a hacer la lipo divina, tú comienzas y te tomas la cápsula Light, que es la número 1, number 1, dicen los americanos. Cápsula Light. Entonces, vamos ahora a ver la número 2. Mira. Número 2, mira el 2 donde lo tiene ahí, en la alita de vida divina, ¿lo está viendo? Esa es la Aptom, que es lo que te quema la caloría, que es lo que te sacia el apetito, que es lo que te da 8 horas de energía, que es lo que te calma la ansiedad. Esa es la número 2. Entonces, mira, ahora viene la número 3, míralo ahí donde está. Míralo ahí donde está el 3 en la lista de vida divina. Ve ahí en la alita, ve ahí. Número 3, number 3, como dicen los americanos. Esa es la cheat, que es la que te sirve para cuando tú comes carbohidrato, cuando tú haces esa trampita, cuando tú viste un helado por ahí en el verano y te dio tentación de comerte ese helado y te lo comiste. Pues tú haces te tomas una cápsula de estas dos y es lo que te contrarresta eso, ese. Esa trampita que hiciste, esa cosa mal hecha, para que no tenga cargo de conciencia. Y la número 4, míralo ahí donde está el número 4, en la lista de vida divina, míralo ahí, el número 4. Entonces, eso se complementa con el té. Yo le digo a eso la lipo divina. La lipo divina, pero que una lipo bien económica, porque bien económica, mira. En caso de que tú no estés afiliada a la compañía, Marisol Guzmán, saludito, Diorbe Castillo, saludo, la China Bae Bae, saludo, Lidia García, mi amor, Andrea Peña, aquí están tus productos, míralo, amores, aquí están tus productos, te voy a decir lo que te llegó, Andrea Peña, te llegaron, déjame ver, porque ahora, dice, déjame poner lo mío para acá, Andrea Peña, le estaba diciendo a la gente que cuando tú vengas, ya tú tienes tu producto aquí, que tú vienes a pasear, pero de una vez vienes a negociar, de una vez vienes a buscarte tu chelito. Te llegaron, déjame ver, una Time, una Life, otra Life, 3 Life, 4 Life, una Gano y una Time. Y te llegaron 3 o 4 paquetes de té. Tú me dices ahorita, pero te estoy diciendo que ya aquí llegaron tu producto. Ok, mi amor. Aquí llegaron tu producto. Ya tu gente lo sabe. Ya tu gente lo sabe, more. Que ya tú tienes negocio aquí cuando venga. Que tu gente de aquí, que te esperen, que ya tú tienes tu producto.
Pues oiga, mis amores, les sigo hablando de esta lipo divina. Fabio Coronado, mi amor. Orlane Polanco, Guadalupe García, Alena Peguero. Saludito, mi gente. Seguimos creciendo a toa. Creciendo a toa, vamos. Mari Ramos, saludo. Oye, mi amor, si tú no estás afiliada, mira qué lipo más económica. Si tú no estás afiliada, esta cápsula cuesta 60. Esta cápsula cuesta 60. Son 60 y 60, 120. 60 y 60 más son 120 y 120 son 240. Y vamos a poner los 60 del té. Son 300 pesos, $300. ¿Qué pasa con esto? Estoy bien, Mari Ramos, mi amor. Gracias a Dios. ¿Y tú, mi vida? Bien. Pues sí, ¿cuál es la ventaja de esto? Que esta cápsula, mientras tú te haces la lipo con esta cápsula, tú puedes salir tú misma a comprar tus comidas. Tú puedes ir al supermercado porque no va a estar convaleciente en una cama como es cuando tú te haces la cirugía. Y el riesgo también que contiene eso, no estoy en contra de la persona que se la hagan jamás, pero ustedes están viendo la noticia, cuántas cosas están pasando, cuánta gente se están quedando en esa misma cirugía, cuántas personas están muriendo, cuántas personas jóvenes están muriendo. Gracias a Dios, Mari Ramos. Soy la Feli, mi amorzote, saludo, mi campeona. Pues sí, ¿cuántas personas están muriendo en la cirugía? Y los riesgos, que también hay muchas que no mueren, pero cogen bacterias, se le infecta la operación, tienen más problemas, después tienen más efectos secundarios, tienen muchas contraindicaciones, es la palabra. Entonces, mi amor, mientras tú con esto te vas poniendo divina, esto no es una medicina, pero te va mejorando en salud, te va mejorando en salud, te va poniendo más bella. Mira, la piel se te va arreglando, se te va arreglando toda tu piel, está perdiendo peso hasta que tú quieras, hasta donde tú quieras parar. Tú dices, por ejemplo, ya no necesito más, ya aquí paré. Por ejemplo, yo dije que ya yo paré, ya yo no me la estoy tomando todos los días como es, yo me la tomo así, el té se toma 3 veces al día, pero yo no me lo tomo así. Yo no me lo tomo así. Pero sí me gusta tomarlo diario porque me ayuda a resolver los problemas de estreñimiento. Eso me hace hacer un depósito bien grande. Yolanda García, bienvenida, mi amor. Yolanda García es también mi otra afiliada. Pertenece también al Movimiento Creciendo. Va junta de la mano conmigo. Soki Centeno. Soki Centeno, estaba pensando hacerte tu operación. Pues oye, more, oye, mi amor, cuando se hacen esa operación también, vuelvo y repito, no estoy en contra de eso, es solamente mi opinión para que se entienda. Yo no estoy en contra de la persona que se la quieran hacer, pero yo estoy dando mi consejo como distribuidora que soy. Cuando la persona, cuando se hace con esto, more, aunque esto no es una medicina, ese té tiene 20 razones para usar. Tiene 20 beneficios para usar. Cada producto de nosotros, vuelvo y hago la cervedad, no es una medicina, pero tiene más de una razón para usar. Tiene más de un beneficio que de una forma u otra te puede ayudar a mejorar algo. Porque son productos orgánicos. Son productos orgánicos. Entonces, a otro chin. Por ejemplo, la persona se hizo la cirugía de la lipo. Le sacaron barriga, le pusieron la cintura fina. Un ejemplo. Esa persona tiene que durar, yo creo que mucho, 6 meses tal vez con la faja. También tiene que durar un tiempito sin poderse mover. No se puede ni bañar a veces. Con un pañito mojado, hay que hacerle las cosas. Pero tiene que durar 2 o 3 días en cama. Y sin poder caminar bien, anda caminando así, como o anda caminando como que no puede moverse bien, porque yo sé que hasta la cesárea, cuando se la hacen a uno, no puede uno moverse bien. Entonces, con esto, tú disfrutas, tú te estás tomando tu producto, estás consumiendo tu producto, estás yendo al supermercado, vas comprando tu comida saludable, porque también cuando la gente se opera, los mismos médicos le dicen, come saludable,
Los mismos médicos se lo dicen. Cuando la persona le saca un pedazo de la cintura, o cuando le sacan grasa, o cuando le hacen la operación del estómago para ponérselo más chiquito, le dice el médico: ten cuenta lo que comes, tiene que comer saludable. Incluso te mandan a hacer dieta. Con nosotros no hay que hacer dieta, con nosotros hay que aprender a comer. Aprender a comer. Si es posible, usted puede comer 5 veces al día, pero saber lo que come. Ya sea un juguito verde, si a usted no le hacen bien los jugos verdes, porque hay personas que los jugos verdes le hacen daño, lo puede hacer de colores, lo puede hacer de fresa, lo puede hacer de manzana, lo puede hacer de blueberry, lo puede hacer usted puede comerse su. Ay, yo soy loca con esto, señores. Miren, esto me encanta a mí. La cherry. Mira, puede comer cherry. Mira. Yo soy loca con esa cosa. Pues sí, tú puedes hacerlo de colores, también los jugos, mira. La blueberry. Entonces, mi amor, cuando tú te haces la cirugía, te mandan a que te cuides. Te mandan, el mismo médico te dice: tiene que hacer dieta, tiene que aprender a comer, tiene que comer saludable. Eso es con lo mismo te decimos nosotros. Vamos a comer saludable. Pero no tienes que rajarte, no tienes que rajarte, no tienes que entrarte cuchilla. No. Ahora, si ya te la entraste, si ya te la hiciste, también he visto casos de personas que se la han hecho y ha vuelto y han perdido la forma. Han perdido porque comer es bueno. Comer es bueno. Comer es buenísimo. Han perdido la forma y ni se le nota que se hicieron eso una vez. Si ese es tu caso, también usa estos productos, mi amor. Usa estos productos, que con estos productos, si ya tú te la hiciste, te vas a poner de maravilla. Te vas a poner de maravilla, no de la noche a la mañana, no, no. Por ejemplo, yo tengo mi prima y soy la antigua. Soy la antigua cuando vino donde mí. Esa señora tenía la barriga que tú le hacías así en el dedo, en la barriga de ella, y el dedo te rebotaba. Oíste, cuando tú le entraba el dedo a Zoila en la barriga de ella, así, el dedo te rebotaba, pues esa barriga era dura, dura, y así una barriga grandota. La foto que yo estoy poniendo de la muchacha que está vestida de blanco, Zoila la antigua. Y en menos de 3 meses, vean a dónde se le fue la barriga a Zoila. ¿Qué dice Zoila misma? Que antes ya no podía cerrar las manos. Que antes ya no podía lavar su panty porque le dolían todas las articulaciones, igual que también a mí. A mí también antes me dolían. Entonces ya todo eso se fue de Zoila, ya todo eso se fue, ya Zoila puede abrir su mano. Señores, mire, cuando Zoila vino aquí, fuimos a caminar para Gran Concord y Zoila se iba asfixiando, Zoila se iba ahogando como si hubiésemos caminado, sabrá Dios cuántos kilómetros. Y nada más me decía: a mí, ¿para dónde es que tú me llevas? ¿Y para dónde es que tú me llevas? Porque no podía ni caminar, sofocándose, ahogándose. Y la barriga, como le dije a ustedes, esa mujer se sentó ahí, esa mujer se sentó así, y la barriga era una barriga dura, grande, como si estuviera embarazada, pero una barriga bien dura. Y en menos de 3 meses, miren cómo Zoila le está botando. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se va botando la barriga, se va eliminando el estreñimiento. Pero no, aunque te digo esto y vuelvo y te lo repito, aunque no es una medicina, se te van arreglando muchas cosas. Yo no sé, porque los mismos distribuidores y la misma doctora dice que esto no es una medicina, pero se te van arreglando muchísimas cosas. A mí me dolía la rodilla, adiós dolor de rodilla. A mí me dolía la cabeza, me daba una jaqueca, una migraña. Bendito sea Dios. Yo tengo un año que ya ese dolor, yo no he vuelto a tomar esa pastilla más nunca. Entonces, mis amores, esto es maravilloso. Mira, hay personas que sufren de un estreñimiento tan fuerte y tan fuerte y tan fuerte que me compran una semana de té y como a los 3 días es que se le viene despegando la costra intestinal. Dice Zoila Félix: sí, muy cierto, mi querida diva. Hace poco vino una joven de Nueva York a hacerse una cirugía para darle una sorpresa a su novio y murió en el quirófano. Eso está pasando mucho.
Eso está pasando mucho. No estoy en contra de la persona que se la haga, porque yo admiro la belleza. Yo soy una admiradora de la belleza. Yo soy una admiradora de lo lindo. Pero por los riesgos que eso está teniendo y las contraindicaciones, con esto tú lo puedes lograr. Con esto tú lo puedes lograr. Y cuando tú te la haces, te mandan a guardar reposo por 6 meses. Y con esto, con 3 meses, ya tú puedes ver, te pone divina o divino. Porque solamente no es para mujeres, ¿eh? Solamente no es para mujeres. También hay hombres que sufren de estreñimiento. También hay hombres que tienen la barriga grande. También hay hombres que necesitan una limpieza intestinal. También hay hombres que necesitan que se le despeguen esas, que se le despegue esa costra intestinal, que es lo que le hace ver también la barriga grande a los hombres. ¿Cuántas veces tú comes? ¿Cuántas veces tú vas al baño? ¿Cuántas veces tú picas? ¿Cuántas veces tú vas y depositas? ¿Cuántas veces tú vas y haces caqui? ¿Cuántas veces tú vas y botas la materia fecal o desperdicio? ¿Cuántas veces tú vas y botas esa toxina que tu cuerpo no quiere? Porque hay cosas que el cuerpo no la quiere, que la tiene que botar. La tiene que botar. Y ustedes ven que vamos a hablar porque somos humanos y hay que decir las cosas como son. Ustedes ven que hay personas que se los gases que a veces hieren. Eso es toxina que tú tienes, que tienes que limpiarte. Sea hombre, sea mujer, sea joven, sea viejo, sea flaco, sea gordo. Necesita limpiarte. Porque tú te bañas por fuera, tú te lavas la cabeza, tú vas al salón a ponerte lindo y a lavar, a lavar. Tú te bañas pie a cabeza. Entonces, para adentro no se entra nada. Para adentro no se entra nada. Entonces, por eso tú necesitas. De vez en cuando, si tú no quieres perder peso, está bien, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Tú te sientes bien con tu peso. Tú te sientes bien que está bien. Tú no tienes sobrepeso. Tú estás que te sientes bien. Entonces, pero necesitas darte una limpiadita, amores. Porque es que tú te bañas todos los días. Tú te lavas tu diente hasta 3 veces al día. Pero y para allá, ¿ah? Para allá no pasa nada. Tú ves que hay personas que tienen mal aliento, que hay personas que les duele la cabeza. Hay personas que tienen manchas en su piel, hay personas que tienen acné. Todo eso viene de un colon sucio. Flor Alba, saludito, mi amor. Soy la Feli. Mirna Altagracia dice que tiene producto en Puerto Plata. Elizabeth David, saludito. Y dice Evelyn García que así mismo que ella la quiere. Déjenme tomarme estas dos cápsulas delante de ustedes, porque ustedes saben que ese producto es el producto y que ustedes están viendo que Judy la Antigua lo usa. Que Judy la Antigua lo usa y que Judy la Antigua lo consume delante de ustedes. Para que ustedes vean que, como dicen los dominicanos, esto no es bulto. Mira, las cápsulas Sleepy Loose son dos cápsulas. ¿Qué pasa con eso? Que tú duermes como una reina, como un rey, como un príncipe, como la bella durmiente, como el bello durmiente, y al mismo tiempo pierde peso. Mira, estas se toman 2 horas antes de dormir. Yo no me voy a dormir temprano, pero me la voy a tomar ahora, para que ustedes vean. Me la voy a tomar delante de ustedes. Elena Segura, hola, mi amor. Mira. Yo antes no tomaba agua. Yo antes no tomaba agua. Tenía mi piel fea, 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 fea. Bien reseca. Tenía más arruga de la debida. Tenía raya profunda. Porque mi piel se me resecó mucho porque yo no tomaba agua. Después de este té, ay, mi madre, qué maravilla. Esta, mi amor, esta se llama Sleepy Loose. Mira, Sleepy Loose. Te ayudan a dormir bien. Te ayudan con, te combaten el estrés. Y tú pierdes peso mientras duermes. También te ayudan a perder peso. Sleepy Loose. Entonces, mis amores, como te dije ahorita, esta lipo divina, lipo escultura divina, te puede salir por $300, un ejemplo. Pero si tú te afilias, te sale, atiende, mira, mira qué barata, ve. 40, 80, 120, 80 y 80, 160. Y el té, $200. Mi amor, ¿qué lipo cuesta $200? ¿Eh? Y como te digo, aparte de que, porque vamos, pérdida de peso, ok. Pero esto no es una medicina, pero esto ayuda a muchas cosas. Esto ayuda a muchas cosas. Y después yo voy a hacer un video para que todo el mundo diga de las cosas que han sentido después que toman el té.
de lo bien que se han sentido, porque esto es maravilloso. Elena Segura, mi amor, Sorte, ¿todo bien? Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Son unos productos que trabajan al 100%. Ustedes me están mirando a mí. Hay personas que ya tienen un par de meses mirándome, haciendo videos. Y me están mirando que yo consumo los productos. Si esto no fuera así, ustedes no me miraran yo consumirlo delante de ustedes. Ustedes ven que yo siempre estoy tomando algo delante de ustedes. Aparte del té, porque el té yo no lo suelto. El té yo no lo suelto por nada. Yo con ese té me casé. Con ese té me casé porque yo sufría de un estreñimiento profundo. Yo sufría de un estreñimiento que yo duraba hasta 2 semanas sin ir al baño. Por eso era que me daban esos dolores de cabeza, que yo pensaba que me iba a morir en un dolor de cabeza de eso. Yo pensaba que me iba a ir en una de esas. Porque eso me daba, que me agarraba todo esto aquí. Yo pensaba que se me iba a explotar la varice o la vena, qué sé yo. Pensaba que me iba a morir de un dolor de cabeza de eso, de tan fuerte que me daba. Entonces, después de este maravilloso té, todo eso se fue de mí. ¿Cómo lo voy a soltar? Hay gente que me dicen, a mí hay que tomarlo de por vida. No, todo depende de ti. Yo sí. Yo sí no lo suelto. Porque si yo encontré esta maravillosidad, si yo encontré esta cosa tan maravillosa, pues tampoco precio. Eso no tiene precio. Porque hay cosas, señores, hay cositas tan valiosas, pero que no tienen precio. Y eso es este té. Porque yo antes vivía tomando cosas. Me sentía a veces que me estaba explotando, ya que ya no aguantaba más. Iba y me sentaba en el toile y no depositaba. No me salía la caca y no me salía. Y vivía así sofocada. Hasta cuando me caminaba, estaba jugándome. Y después de ese té, mi amor, todo eso se fue. Entonces, ¿cómo yo lo voy a soltar? Yo no lo voy a soltar. Porque las enfermedades comienzan pequeñitas, pero después tú tienes que gastar mucho, mucho, mucho dinero para curarte de eso. Entonces yo con este caso, que esto no es caro, esto no es caro. Porque yo te voy a decir algo, una persona que crea que un producto tan maravilloso que cuesta $15 se lo encuentra caro, déjame decirte que esa persona se ama muy poco. Esa persona se ama muy poco porque ¿cómo es que tú para ti encuentras que $15 es mucho? Yo no pienso eso. Oye, yo no soy rica, porque vamos a decir una cosa, yo no soy rica, pero ¿cómo yo voy a decir que algo para mi salud que cueste $15, yo voy a decir, eso está muy caro? Entonces, ¿cuánto vale mi salud? ¿Cuánto valgo yo? Yo esto no lo suelto, yo esto no lo suelto. Ahí se me está acabando el galón, mañana ahorita hago otro, porque es que yo no puedo vivir sin este té. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes me ven que yo me lo tomo, ustedes me ven que se me acaba un galón y yo hago el otro, es que el producto es malo. Porque es que si fuera malo, ya yo lo había soltado, ya yo no lo tuviera conmigo. Ya yo no lo estuviera tomando. Si el producto fuera malo, ya yo no lo tomara. Entonces, no hay más prueba que esa. Cuando ustedes vean que yo me lo estoy tomando todos los días, que yo no puedo vivir sin él, es porque es bueno. Es porque es bueno. Y yo vendo una semana para que la gente vea si el producto vale la pena o no vale la pena. Entonces, una persona que diga, 15, yo te digo, ah, mira, esto cuesta $15. Esto cuesta $15. Cuesta $15 y sirve para esto. Y oye, cuesta $15 y es diurético, elimina parásitos, remueve la costra intestinal, combate el estreñimiento, regula la presión arterial, elimina las adicciones, previene la colitis ulcerosa, limpia la sangre, los pulmones, limpia el colon, los riñones, ayuda a combatir las alergias, ayuda con la indigestión, ayuda con la absorción de nutrientes y mucho más. Y que tú me digas a mí, ay no, eso está muy caro. Oh my goodness, bendito Dios, no es por nada, pero debemos amarnos un chismar, porque $15, tú vales mucho más de eso. Entonces, mi amor, no es que tú no, que tienes que comprar obligado, qué sé yo, pero no, prueba, que esto es maravilloso. Yo no lo suelto, ustedes ven que yo no lo suelto, y tienen meses mirándome a mí, bebiéndome mi té, si fuera malo ya yo no me lo bebiera, ya yo lo había soltado. Entonces se una, y con relación a lo otro, con relación al pago, con relación a la comodidad, con relación a la libertad, vida divina es igual que cualquier trabajo, si tú quieres ser empleado.
Es igual que cualquier trabajo, porque cada quien cuando trabaja en un sitio pone su empeño, pone de su parte para hacer su trabajo bien. Eso es lo que vida divina necesita. Que tú ames lo que estás haciendo, que tú te pongas para eso, que tú le dediques atención, como hace nuestro campeón Rubén Rosario, que ya es platino en República Dominicana, que no se cansa de andar, que anda el país entero, que viene para acá, para Nueva York. Eso es lo que necesita vida divina. Porque es que es como si fuera tu trabajo cualquiera, pero que tú tienes que ponerte para esto. ¿Qué te gana a ti con que tú te afiliara, un ejemplo, y tú tienes el té en la cartera, no le dices a nadie que tú eres distribuidora, que tú eres afiliada, que tú estás afiliada a Vida Divina, que tú tienes un producto maravilloso? Yo hago videos todos los días y todavía hay personas que me preguntan a mí que de qué yo estoy hablando, que cómo se llama el té, que para qué sirve el té. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debemos decir lo que somos. Debemos decir lo que estamos haciendo. No te canses de decirlo. Que una persona que sea tu amiga y le moleste que tú hables todos los días de lo que tú estás haciendo, entonces esa persona no es tu amiga. Porque si yo te quiero a ti, Olga Pérez, Margarita Torres, Lisbeth Villanueva, Carmen Pomales, si yo te quiero a ti, yo me voy a sentir bien cada vez que tú promueves lo que tú estás trabajando, lo que tú estás haciendo. Me voy a sentir bien. No me voy a sentir mal, no voy a decir, oye, pero Carmen Pomales, si en broma con eso, o Lisbeth Villanueva, nada más vive hablando de vida divina. No, yo soy vida divina. Yo soy afiliada a vida divina. Yo tengo los productos de vida divina. Yo soy distribuidora de vida divina. Yo te tengo que hablar de vida divina porque esto es maravilloso. Porque yo lo consumí y me di cuenta, lo consumo, y me di cuenta que esto es algo increíble, que es buenísimo. Por eso yo te hablo de eso, porque mi mamá lo usa, porque la persona que yo quiero le digo que lo usen, porque mi hijo lo usa, porque yo le digo a mi hija que lo use, porque yo lo uso, porque es bueno. Entonces por eso yo te hablo de esto. Omar Elani, ¿cómo está mi amor, mi líder querido? Por eso yo te hablo del té, por eso yo te hablo de vida divina, porque yo soy consumidora. Yo soy consumidora de estos productos y a toda la persona que yo quiero. Le doy el té, para que pruebe el té, para que tome el té. Por eso lo toma mi madre, por eso lo toma mi hijo, por eso lo toma mi hija, por eso lo toman mis nietos. Porque yo lo pruebo, yo lo tomo y yo sé que es bueno. Entonces por eso yo no lo suelto, yo no lo suelto. Y $15 no es nada para lo que yo valgo, para lo que valen mis nietos, para lo que valen mis hijos y para lo que vale mi madre. Entonces yo... la ventaja de esto que tiene es que si no me lo compro, me lo tomo yo misma. Eso es así. Entonces dice, hola Judy, ya vine el mío de camino, Omar me lo mandó. Ay, qué bueno, Lisbeth. Ya Omar te mandó tu té. Qué bueno, mi amor. Bueno, mi gente. Ahorita tenemos, señores, ya estamos creciendo cada día más. Ya estamos dando entrenamiento. Porque hay personas que se afilian a Vida Divina, pero ni siquiera sabe cómo son los productos. Ya tenemos sala Zoom, ya tenemos una sala de adiestramiento para la persona que necesitamos saber. Conéctate, conéctate. Omar, yo no sé cómo Omar va a decir cómo se llama su sala, pero conéctate al sistema que estamos enseñando para que si tú tomaste la decisión de pertenecer a esto, para que tú crezca. Sandra Rodríguez, ¿cómo está, mi amor? Para que tú crezca, para que tú tengas una economía financiera, para que tú crezca en tu libertad, para que tú seas dueña de tu tiempo, para que tú ames lo que estás haciendo, porque esto es maravilloso. Pregúntale a Sandra Rodríguez que dejó su trabajo. Sandra Rodríguez tenía un trabajo buenísimo. Sandra Rodríguez era contadora. Pero ¿qué pasa con Sandra Rodríguez? Que ella contaba el dinero de otra gente. Sandra Rodríguez se cansó de eso, ahora está contando el de ella. Ustedes vieron que Sandra Rodríguez fue hasta para México. Ay, y antes de Vida Divina, ¿para dónde iba Sandra? Para el trabajo todos los días. Para el trabajo todos los días, que le daba a las 8 de la noche. Y Sandra todavía estaba en el trabajo. Tenía un horario de entrada, pero no tenía horario de salida, porque así son los trabajos. Así son los trabajos. Tú llegas, tú entras y... Cuando tú te vas, se presentó algo. Ah, no, espérate, que tiene que durar un ratito más. O tiene que durar una hora más. Y no te dejan ir. No te dejan ir. Entonces, nada más si es que tú cobras de más. Cuando te toca trabajar horas extra, overtime, como dicen los aquí los americanos. Entonces, Sandra Rodríguez, lo único que hacía era del trabajo a su casa. Porque no tenía tiempo de nada.
de nada, porque yo sé que era así. Yo a veces hablaba con Sandra y todavía estoy aquí en el trabajo a las 10 de la noche. Sandra, todavía estoy en el trabajo. Yo le escribía a Sandra por WhatsApp y Sandra no podía ver lo que yo le escribía hasta que no tenía un tiempito. Y mira cómo cambió la vida de Sandra. Sandra Rodríguez fue a México. En México Sandra vivía escribiendo, Sandra vivía tirando fotos. Señores, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y por eso no nos cansamos de hablarlo, porque sería un pecado mortal que nosotros conociendo esto, esta maravillosidad, no se comparta. Porque hay que hablar de la cosa buena. Cuando Dios te da algo bueno a ti en tu camino, que Dios pone algo bueno a ti en tu camino, tú tienes que compartirlo. Porque si tú bendices, será bendecido. Si tú hablas de algo, si se inventó una química buena para el dolor de cabeza, un ejemplo, y tú a todo el que le duele la cabeza le dices, ay, pero ahora una química que lo quita de una vez, eso Dios lo toma en cuenta. Entonces estos productos son maravillosos. Como te dije, lo toma mi madre, lo consume mi madre, lo consume mi hijo, lo consume mi hija, lo consume mi nieto. A mí ustedes me ven que yo me lo tomo todos los días. Entonces, ¿qué más prueba de ahí? No hay más nada que hablar. Y con relación al pago, aquí se cobra tres veces. Se cobra tres veces porque tú ganas cuando vendes, tú ganas cuando afilias y tú ganas puntos según la persona que tú afilias compran. Esto es maravilloso. Y como te dije, ya estamos enseñando a la gente. Sandra, mira, se la gozó en México, dice Sandra. ¿Y cómo no te la va a gozar? ¿Cómo no te la va a gozar, buena tierona, eh? ¿Cómo no te la va a gozar? Tomaría yo que había sido yo. Ya yo quiero ir para allá también. No te la va a gozar, ¿no? Lo pueden tomar a confianza a todo el mundo que puede porque limpia todo el sistema. No lo he tomado, pero tengo muy buenas referencias de esos té. Claro, Margarita, tú también me ves a mí cuánto tiempo yo tengo tomándolo. Tú sabes que yo tengo mucho tiempo tomándolo porque tú en los videos, tú más o menos sabes el tiempo que yo tengo haciendo videos y siempre con un vaso de té. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Entonces, como te dije, esas operaciones y esas cosas salen riesgosas, muy costosas, te invalidan por un tiempo porque tú tienes que guardar un reposo absoluto. Con esto, Rubén Rosario, mi líder, con esto no. Con esto tú puedes hacerte tu lipo divina, puedes tú mismo ir al supermercado a comprar los productos que te mandan a comer, porque cuando tú te haces la cirugía, el doctor te manda a que coma, que haga dieta. Aquí no se hace dieta. Aquí se manda a comer cinco veces, pero que aprenda a comer, que coma saludable, ensalada. Si es posible, te puedes comer hasta tu chin de arroz, pero pon más ensalada que arroz en el plato para cuando llegue al arroz, ya te llena de ensalada. Esto es maravilloso. Rubén Rosario, mire los productos de de Andrea Peña, que hizo un pedido antes de venir a Nueva York, mire, y lo puso a mi casa, que le llegaran aquí para cuando venga. Andrea Peña pidió té, Andrea Peña ordenó live, Andrea Peña ordenó gano y Andrea Peña ordenó time. Esa Andrea Peña no es fácil. Está equipada para cuando venga. Ya casi mente nuestro líder viene por ahí también. Rubén Rosario ya casi mente viene llegando. Esto es buenísimo. Ese Rubén Rosario es un campeón de campeones. Está ganando súper bien. En República Dominicana está cobrando en dólares. Ya Rubén Rosario fue a Panamá. Le hablé de Sandra que estaba en México, ¿verdad que sí? Pues vean. Rubén Rosario fue a Panamá. Ahora mismo ya Rubén Rosario viene ahí para acá, para Nueva York. Rubén Rosario va para Orlando. Entonces, mi amor, esto es divino. Esto es divino, divino, divino. Esto es buenísimo. Te invito a que pruebes el producto. Lu Mercedes Borges, mi amor. Te invito a que pruebes el producto. Te invito a que si tú te arriesgas, si tú crees en Dios y después en ti, convierte $120 en 300, en 600, en 1200, en miles, miles y miles. Todo depende de ti, porque Vida Divina tiene las herramientas para que tú lo logres. Vida Divina tiene el sistema, conéctate al sistema y comienza a ganar. Comienza a hacer el cambio en tu vida para que tú veas que sí se puede. Comienza a confiar en ti, que esto es maravilloso. De verdad, señores, yo estoy feliz, yo amo esto que me ha tocado. Bendito sea Dios. Yo agradezco inmensamente el que esto haya llegado a mi vida. Los productos
y el sistema de pago. Aquí se cobra los lunes, aquí se cobra los días 15 y aquí se cobra siempre que tú vendes un producto. Esto es maravilloso. ¿Cómo está Nery Betance, mi amor? Máquina, máquina, ¿cómo le llaman al producto? Estos productos se llaman Vida Divina. Vida Divina. Tenemos como 20 productos. Por ahí viene un café con Ganoderma. Por ahí viene chocolate. Esto es maravilloso. Tenemos las herramientas para crecer. Los productos están hechos. Bueno, mi gente, se me cuida mucho. Se les quiere un paquetón de este lado. A la gente de Andrea Peña ya saben que Andrea Peña tiene productos para cuando venga a Nueva York. También a la gente de Nueva York, no importa que no pertenezca al movimiento Creciendo, trata de unirte a nosotros, que Rubén Rosario viene a enseñarnos cómo llegar a platino, porque ya él es platino. Rubén Rosario está ganando buenos dólares en República Dominicana. Rubén Rosario gana buenos dólares sin ser americano. ¡Wow! Todo es posible. Esto es real. Esto es real, no bulto, como dicen los americanos. Como dicen los dominicanos, esto no es bulto, esto es real, no chercha. Esto es legal y real. De personas que ustedes conocen. Ahí está, como te dije, Sandra Rodríguez, que ustedes le pueden preguntar. Ahí está Rubén Rosario y todas las personas que ustedes están mirando ahí son casos, personas reales, de casos reales. Se me cuidan mucho, mi gente linda. Gracias por siempre estar ahí. Lo quiero un paquetón. Que Dios me lo bendiga y seguimos creciendo a toa y a toa, indetenible. Nada más no para Dios y con ese que estamos. Bendiciones. Cuídense.